Bueno, la vena musical no sé, no viene de familia ni nada de eso, sino fue como una enseñanza. Bueno, fue un día que yo cogí un CD de piano, de música clásica, y lo empecé a escuchar y pues desde ahí quedé como escuchando música clásica y todo fue así como constante con la música clásica siempre. La única música es esa, entonces así fue como decidí y pues poco a poco aprendiendo con profesores particulares. Pero con una profesora particular hasta que entré a la universidad. Pues yo estudié en la Universidad de los Andes en Bogotá y ahorita estoy terminando maestría en la Universidad Javeriana también de Bogotá. Me he presentado en diferentes sitios acá en municipios acá en Bucaramanga. Me he presentado también en Bogotá, en diferentes universidades, en diferentes escenarios de Bogotá más que todo. Los escenarios acá en los municipios pues han sido también pues varios, pero no tanto como en Bogotá. Todavía no he podido visitar otros países. Sí estuve seleccionado en un concurso en México, pero desgraciadamente no pude ir. Pero sí, pues quiero salir a otros países, poder conocer otro tipo de gente, igual pianistas también de otros diferentes países para ver también cuál es el nivel, la enseñanza que ellos me puedan ofrecer, todo eso. Yo tengo varios pianistas a los que admiro muchísimo porque no son perfeccionistas porque yo pienso que la música no es sobre perfección, pero Christian Zimmermann o Marta Argerich me parece que son los mejores y hay que escucharlo, vale la pena escucharlos a cualquiera de los dos. Marta Argerich mantiene un fuego en lo que toca impresionante, todo sea así muy romántico, sea muy lírico, siempre uno le siente como ese fuego, mientras que a Zimmermann uno le siente más como una ternura. Entonces por eso me encantan ellos dos, por todo lo que pueden expresar a través de la música. Eso que es lo que yo quiero y pues creo hacer también con este arte, es eso, expresar a través de ella no solo lo que yo siento, sino también lo que pienso o las ideas que me ocurren en el momento, en escena, que se me viene una idea a la cabeza, entonces que me pueda servir para lo que estoy tocando. Entonces eso me parece muy chévere. Bueno, yo para este concierto traigo música clásica y música más y latinoamericana. Traigo la primera obra que voy a tocar es una sonata de Frédéric Chopin, que es la tercera sonata, es la última sonata que él tiene. Es una sonata difícil, es una sonata madura, pero es una sonata muy interesante. Creo que al público le puede gustar mucho. A mí me encanta, es una de las obras que más me gusta de piano. Y música latinoamericana, traigo diferentes compositores: traigo Ernesto Lecuona, traigo Moisés Moleiro, traigo también Oriol Rangel, traigo una pieza de Luisa Calvo. Y pues la música latinoamericana para mí, pues soy latinoamericano obviamente, pero es diferente en todo sentido a la música. La primera obra que voy a tocar es más movida, es más alegre, tiene un humor diferente. Entonces me parece un contraste muy chévere que se puede hacer con las dos cosas. Para poder crecer técnicamente, para poder mover los dedos, nosotros a veces nos comparamos con atletas, con gimnastas, con corredores, porque es lo mismo, nosotros tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, nuestro instrumento que son los dedos. Nosotros tenemos que ejercitarlo, entonces nosotros te ensayamos, realmente no es solo una hora, o sea, el trabajo que yo vengo a presentarles es un trabajo que he venido estudiando desde hace años. Tengo las obras latinoamericanas, son obras de hace muchos años que estoy tocando. La primera obra también es una obra que llevo unos 2 años estudiando, pero son ejercicios que uno tiene que hacer. El ensayo es una disciplina, entonces es como constancia con respecto al sentarse y al mantenerse, al concentrarse. Es más por eso que uno tiene que ¿Cuánto estudiar va a tanto. durar esta noche el concierto? Yo pienso que esta noche el concierto va a durar 45 minutos, 50 minutos. No lo voy a hacer muy largo realmente porque pues me parece que no me importa tanto lo largo del concierto, sino más bien la música que pueda llegarles. Entonces por eso va a ser de 45 minutos sin ningún intermedio ni nada. La oportunidad se dio gracias a la Universidad Santander de Bucaramanga, que me invitó al festival y que ellos, pues yo los conocí a través del concurso que ellos hacían de piano. Yo concursé varias veces. Entonces, a través de ellos me llamaron, me invitaron y ellos me propusieron venir a San Gil y a Tona, que voy mañana,
a tocar conciertos para el público, para eso son los conciertos entrada libre, eso es para el público, entonces es muy interesante y un agradecimiento que les tengo a ellos por permitirme presentarme en estos eventos. Sí, yo creo que sí, con el piano uno puede enamorar, no solo enamorar... ¿Damas? Sí, exactamente, no solo enamorar mujeres, sino también enamorarse uno de la música, del arte. Yo creo que el piano nos enseña un poco a... o sea, la música como tal nos enseña a escuchar, que es una cosa que a mí me parece que falta muchísimo en estos países. Me parece que falta escuchar, entonces eso nos enseña y a mí me parece que la música nos puede, el piano le permite a uno como ser libre. Cuando uno está en el piano uno es libre como de tener sus pensamientos, de eso, entonces creo que es una cosa de liberación. Entonces por eso, o sea, permite muchas cosas, permite dar mucho, recibir los aplausos no es solamente por recibirlos ni nada de eso, sino también es que el público agradece lo que uno le está dando, entonces eso también es importante, hay un agradecimiento y eso es lo más importante que yo creo que tengo con el piano, que es un agradecimiento y con lo que he podido hacer. Yo me estoy dando cuenta que llega diferente público. Pensé en algún momento hace muchos años que solo llegaba a un público de edad, pero me he dado cuenta que los jóvenes también están aprendiendo cómo escuchar. Puede que no sean músicos o puede que no escuchen música clásica como uno, que pues, o sea, yo estoy en la música inmerso desde hace más de 20 años, pero está llegando un público muy diverso, o sea, de gente muy joven y de edad también, entonces eso es muy interesante porque los jóvenes lo escuchan a uno con recelo a veces y los adultos lo escuchan a uno como queriendo escucharlo, como agradeciendo que uno esté presente, que es una cosa que obviamente yo pienso que van creciendo, los jóvenes van creciendo y van madurando y eso es una cosa que después se van dando cuenta y van agradeciendo que uno se presente en estos eventos.